En el mar, la vida es más sabrosa. ¡Ja, ja! ¡Ya estoy por fin de vacaciones! ¡Ja! ¡Ay! ¡Pero no hay nadie, no hay nadie! ¿Dónde se habrán ido todos? ¡Hey! ¡Yuhu, yuhu! ¡Hey! ¡Yuhu, yuhu! ¡Oye tú! ¡Ese que está ahí en los controles! ¿De casualidad has visto dónde se fue Manola y dónde se fue Teresa y dónde están todos? No he visto a nadie, Gaspar. ¿A nadie? A nadie. Oh, ¿se habrán ido de vacaciones? Posiblemente. ¡Oh, Dios mío! Y no me han llevado. Porque, y yo, la verdad, yo quiero ir al mar, porque y ahí yo lo extraño mucho y todo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué es eso? Alguien ha dejado aquí una caja olvidada. Me pregunto qué es lo que va a tener esto. Seguramente es algo que no quieren que agarre. ¡Ja! Como lo adiviné, por la calaverita. Pero a lo mejor es porque andan de envidiosas Manola y Teresa y ahí han de tener las galletas o los dulces escondidos. ¡Sí, claro que sí! ¡Ja! ¿Qué dicen? ¡Ja! Voy a agarrar. ¡Ja! No. ¿Qué me recomiendan? ¡Ah, quién sabe! Pero mientras. Es que la tentación es terrible. Pero bueno, mientras les voy a platicar unos pequeños chistecillos que me aprendí especialmente para ustedes. Y ahí les va. Dice: ¿ustedes saben qué le dijo un semáforo a otro? ¡No! No me mires, que me estoy cambiando. A ver tú. Ese que está en los controles. ¿Qué le dijo el café al azúcar? ¿Sabes o no sabes? No sé. Sin ti, mi vida es amarga. A ver. Este. ¿Qué le dijo una iguana a otra iguana? No, ¿no sabes? Somos iguanitas. Iguanitas, ¿entendiste? ¡Ah! ¡Ah, sí! Ahí te va otro, ¿eh? A ver, este último ya. Este no me aplica a mí porque pues yo tengo un parche. A ver, ¿qué le dijo un ojo a otro ojo? ¿Cómo estás? ¿Sí me ves? Nah. Tan cerca y no nos vemos. ¡Ah, qué chistoretes! Ahí para que se los cuenten a sus papás y a sus amigos y a todos. Y les digan, ¡ah, pero qué comiste, payaso! ¡No, me los enseñó Gaspar, que es más payaso que los payasos! ¡Ah, pero yo sigo intrigado con esto! ¿Qué será? ¿Qué habrá en esa caja? ¡Ah! Tengo una tentación tremenda de abrirla, pero ¿y qué tal si se enojan? A ver, voy a ir a buscar a Teresa y si de plano no la encuentro, voy a abrir la caja. He dicho. Mientras, vamos a ver estos saludillos. ¡Ja! Voy a buscar algo con qué abrir la caja, Dios mío. La caja. Gracias. Tere. Jeje.
Voy a abrirla. Gaspar, ¿cómo que qué vas a abrir? Pues la caja. No, Gaspar, no puedes abrir la caja. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ahí dice que te mantengas lejos de la caja. No puedes abrirla. Estoy guardando cosas muy importantes ahí. No puedes abrirla. Tienes que respetar los letreros y lo que te dicen las personas. Si te dicen que no debes de tocar, no debes tocar. Porque alguna razón habrá. No, para mí que tú estás escondiendo algunas galletas o algunos dulces que no quieres que me coma. Ay, Gaspar, ¿cómo crees? A ver, vamos a contarle un cuento. Por favor, ¿me pones a la protagonista del cuento aquí atrás? Porque se trata precisamente sobre las cosas que debemos de hacer. Y se trata acerca de una planta que se llamaba Flora. Ah, Flora. Sí, pero no era una planta cualquiera, era una planta carnívora, justo como la que está aquí al lado. ¡Oh, qué miedo! Las plantas carnívoras me dan miedo. Ah, sí, pero esta era una planta muy amigable y tenía por amiga a Paco, que era el carnicero del supermercado. Este carnicero era tan amigo de Flora que todos los días le daba una porción de carne porque, pues, era su amiga y a él le gustaba alimentarla. Entonces, Flora y Paco se hicieron muy buenos amigos, pero hubo un día en que Flora no recibió de Paco su pedazo de carne. Y ella empezó a preguntarse qué es lo que habrá pasado con su amigo. ¿Por qué ya no le daba nada de carne? Porque seguramente ya no trabajaba ahí. No, Gaspar, déjame contar. Sí trabajaba ahí. Entonces, lo que un día hizo Flora es que se escondió detrás del mostrador y vio cómo Paco estaba resguardando un poco de carne en una caja amarilla. ¡Oh! Y Flora empezó a tener malos pensamientos, así como Gaspar, así. Oye, te escuché. Bueno, pues tuvo malos pensamientos. Se llenó de tristeza, de ira, y estaba muy molesta porque había pensado que su amigo Paco la había traicionado. Pero no era así. Así que dijo, va a ver este carnicero. Y se fue a esconder. Y antes de que llegaran todos al supermercado a trabajar, al siguiente día, Flora decidió abrir la caja amarilla. ¿Y qué crees que encontró ahí? ¿Qué? Encontró muchos pedazos de carne. Flora se comió todos y se puso tan, pero tan morada de tanto comer que cayó un poco desmayada. Poco después llegó Paco y cuando la vio, inmediatamente intuyó que se había comido la carne. Y le dijo, a ver, Flora, dime la verdad, ¿tú te comiste la carne que estaba en esa caja amarilla? Flora al principio lo negó. No, yo no me comí nada. ¿En verdad? ¿En verdad? No, yo no me comí nada. Pero al ver que Paco estaba más que nada preocupado, decidió confesarle la verdad. ¿Y qué fue? Oh, pues le dijo que sí, que ella había tomado la carne porque él se la estaba escondiendo y no se la quería dar. ¿Y qué fue lo que dijo Paco? De seguro dejaron de ser amigos. No, le dijo, ¿pero qué has hecho? ¿Acaso? ¡Oh, no! Rápido, tenemos que llevarte al doctor, porque esa carne la estaba yo apartando porque nos mandaron mucha carne envenenada y es por eso que yo no te había dado de comer, pero tú pensaste otra cosa. Ahora hay que cuidar de ti. Y así fue como la llevaron al veterinario y ahí pudieron poco a poco sacarla. Le cambiaron las hojas de color, las raíces estaban moviéndose, en lo que se recuperaba, le dolía todo el cuerpecito, hasta que por fin Flora se sintió bien.
Así que, Gaspar, ¿sabes qué es lo que nos enseña la historia del día de hoy? Que no debemos tener plantas carnívoras. ¡No, Gaspar! Lo que nos enseña la historia de hoy es que debemos de seguir las normas. Si te dicen, por ejemplo, que no entres a alguna habitación o que no abras alguna gaveta, algún cajón, pues es por algo. Porque a lo mejor, por ejemplo, puedes encontrar cuchillos muy filosos, puedes encontrar veneno para ratas, puedes encontrar, no sé, infinidad de cosas que a lo mejor son peligrosas para ti. No creas que todo lo que te dicen de reglas y de normas es porque te lo están prohibiendo, sino para tu seguridad. ¿Entendiste esa parte, Gaspar? Sí, sí, la verdad es, sí. Oye, pero entonces, ¿qué es lo que tienes en esa caja? Ah, pues precisamente en esa caja tengo unos pedazos de vidrio que una amiga me pidió que juntara porque ella se está dedicando a hacer vitrales. Pero si los pongo al alcance de todos ustedes, bueno, se pueden llegar a cortar y tener algún accidente que obviamente no queremos. Por eso le puse ahí, no tocar, Gaspar. Ahora entiendes, no es bueno ser tan curioso. Sí es bueno ser curioso, pero en el sentido de que hay que investigar las cosas que nos rodean. Por ejemplo, ¿por qué llueve? ¿Cómo nacen las flores? ¿Cómo nacen las mariposas? Y todo ese tipo de cuestiones, Gaspar. No sé si ahora sí ya me entendiste por qué no debes agarrar cualquier cosa. No, sí, la verdad ya entendí. Y sí tienes razón. Hay que seguir las normas y las reglas. Ah, pues muy bien, Gaspar. Así que nosotros ya nos vamos por ahí. Y espero que se le estén pasando súper, súper bien. Y recuerden que ya estamos en vacaciones, así que hagan muchas travesuras, pórtense bien. Se pueden hacer travesuras portándose bien, ¿eh? Ah, ¿verdad? Y coman muy bien, porque sus mamás, créanme, que se esfuerzan por buscar los mejores guisos para ustedes. Así que ya saben. ¿Lección del día de hoy? ¿Cuál es? Ay, ¿cómo cuál es, Gaspar? Ay, ya me hiciste enojar. Ah, ¿cómo que cuál es si te acabo de contar el cuento? Ay, cómo me encanta hacer enojantes. Pero la verdad acá entre nos es que Sí pensaba buscar abrir esa caja y no debería, pero bueno, está bien. Espero que les haya gustado el cuento del día de hoy. Y bueno, ya me quitaron la duda y pues qué tal si abro la caja y me acuerdo. Mejor no, mejor voy a seguir cantando. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Eso. ¡Ay, ya sé! ¡Tere! ¡Espérame! Quiero que me digas a dónde vamos de vacaciones. ¡Oye!